Universal, un grupo de rock de Albacete. Aquí estamos, nos presentamos, yo soy Javi, el batería. Yo soy Juanfran, alias Otis, en este mundillo, y nada. Y eres el bajista. Soy el bajista. Y lo por lo menos, ¿sabes? ¿No? Sí, sí. Aquí estoy, ¿no? El bajista dicharachero. Y el rey de los coros. Hombre, unos coracos, que son cosas finas, chaval. Y nada, yo soy Oscar, guitarrista y vocal. Trabajo se va a titular. Secuencia número 37. ¿Cómo se va a titular el disco? ¡Acción! ¡Eco del pueblo! Va a tener 11 temas, Javier. ¿Va a tener 11 temas? Va a tener 11 temas. Porque no hemos querido más. No, porque no hemos querido más, no. Porque 11 son los que valen el disco. Mejores. Siempre llevamos 11. Letrista, os digo que conforme escuchéis más el disco, más y más, vais a encontrar ciertos sentidos y ciertas cosas que vais a decir, vais a decir muchas veces, pues mira, pues tal. Eso sí. Me pasó a mí una vez, lo dije, digo, ¿qué dices esto? Pues sí, os lo ha puesto muy difícil, ¿eh? Lo he puesto muy rebuscado. Alguna que le lo muerde. Hay canciones que son directas, la verdad es que hay algunas que son de fiesta y otras que. Por ejemplo, muy poético. Hay un temazo que es más. No es tan boom, es más rock. Sí. Que se le dedicó al gato. Sí. Que era el gato oráculo, que a razón de lo que comía el gato antes de irnos del concierto, así iba. ¿Así iba el concierto? Sí, sí. ¿Cuándo lo perdimos? ¿Fue la mistelera? Murió de viejo, macho, ¿eh? Era un gato negro y al final le empezaron a salir canas y cada vez iba más lento y tal. Y ya llegó un día que ya el gato no volvió a la casa. Y entonces. Le tuvimos que hacer un homenaje al oráculo y se lo merecía. La verdad es que se le cogió cariño. Es así una de las canciones así que puede tener cierta anécdota. Sí. Dormían al salir el sol, desprecio a paso lento, ladridos de mí dando que están guapos, ¿eh? El disco este es que está guapo, ¿eh? Os lo digo. Si os gustó el otro, este os va a gustar más. Y si os gustó este os va a gustar más. Yo, bajo mi punto de vista, Mejor. Sí, además me han dejado más carta de libertad a la hora de escribir. Sí, no, se ha pasado mucha censura. Tú siempre. Se ha pasado mucha censura. Amigo Sancho, dime. Que darle fuerte a la caja. A lo mejor no suena bien. Baterías. Ya lo sabéis. Services. Hace gimnasio que hay que darle fuerte a la caja. Una grabación sorprendente realmente. Sí. Baterías alucinantes. Baterías sí. Muy potentes. Parece que estaba amplificada en cuanto le dio el primer zarpazo. Un espacio muy grande para una batería en medio, la resonancia que saca el. Se acaba la batería una rever que no tienes en ningún sitio. Impresionante. Cada día aprendes y hemos aprendido cosas y nos ha dado ideas. Y mira, antes que comentábamos las hazañas que estuvimos desde febrero a marzo dándole vueltas y llegamos allí y aún cambia ahí una cosica, pero que le da vida a la canción. Le da vida, le da frescura, y, ¿no? Como y que dice. Tú no te das cuenta, estás aquí en el local, las tienes ya metidas aquí y dices, pues así está bien. Pero luego te dicen, oye, ¿y si haces esto, qué crees? Y dices, este hostia, pequeño cambio, toca aquí esto, cambia pues sí, pues vamos a hacerlo. Pablo, personalmente, muy bien, muy profesional, todo muy fácil. Contento, resultado muy. Y nos reímos. Sí, eso sí, y él también. Vamos a ver una cosa: tú no puedes ir a un sitio y no reírte. ¿Dónde vas? Sino que es Otis, que te gusta a ti decirlo mucho. Un soserío. Un soserío. Hay de cada soso por ahí. Si reíros más, sé felices. Macho. Salieron bien y luego nos reímos bastante porque. Me dijo Pablo, dice, tú aquí como si estuvieras en tu casa. Y grabé en pijama con las pantuflas y entonces lo transformé yo mediante una magia hechizo, como se llame, en el mandil de fuerza. Como, salió muy bien. Como la capa para Superman, te ha dado la fuerza. Menuda risa cuando me vieron aparecer allí, ¿eh? Y nada, todo muy bien, la verdad es que todo muy bien. Sí. Y la guitarra, muy fácil, todo.
eso ya todo de puta madre. La batería yo lo había como en la vida y decía, joder, chao. Mira, pues, grabando súper fácil y. Grabamos muy cómodo, muy bien, la verdad, sí. Y muy, muy contentos del resultado. Sencillo. Y... Nada, ya presentar el disco y a ver qué pasa, a ver si os gusta, a ver si. Yo creo que sí. Motiva un poco y. Javier, ¿tú crees que va a gustar? Yo creo que sí va a gustar. A nosotros nos gusta. A mí me gusta. A nosotros nos gusta como nos. Si no nos gusta, nosotros más nos gusta. Si sí. No nos gustara, no lo había salido, ¿no? Exactamente, no, empezando por ahí. Inspirando para sacar coco a volar, de me susurre cantando, es la hora del recreo. De nada te tienes que preocupar, viajaremos sin destino. Después de la gira que hicimos con el primer disco, decidimos seguir con el segundo. Y ya poco a poco hemos ido viendo que la cosa iba para adelante, que veías que gente que no habías visto en tu vida estaba cantando canciones y te pedía, como decía él, del primer disco te pedían una y ahora el segundo cinco de la resaca, los perniles, no sé qué, y dices, coño. Sí. Y dijimos, pues hay que dar un paso más, pero ese paso más es difícil. Es difícil porque la música ya sabéis cómo está. Entonces decidimos hacerlo de crowdfunding, a ver sí, la respuesta que teníamos de la gente. Queríamos ya grabar en un estudio un poquito más profesional, ya con buenos medios. Habría que haber hecho nada. Habría que esperar mucho tiempo. Mucho habría tiempo. Que ahorrar, habría que ahorrar mucho para. A lo mejor para el siguiente disco, yo qué sé. Pero bueno, así que, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias, no. Muchísimas gracias. Gracias. Y que sepáis. Hola. Ecos del pueblo es vuestro. O sea, bueno, aparte de que es vuestro, nos vamos a defraudar. Aquí cada céntimo. Cuenta. Vamos a hacer un CD de puta madre. O sea, aquí dice de papel que se lo lleva al aire. No. Va a ser barrizada al 100%. Lunes, martes, nada que hacer. Queremos ver allá abajo de cada concierto que demos. Pasarlo bien. Todo esto lo hacemos siempre por vosotros, está más claro que... Y el día que no os lo paséis bien, pues nos iremos a casa. Sí, en cuanto ya os aburráis... Nos lo decís, oye, que sois un puto coñazo. Que ya os paráis, que ya... Y olvidaros ya de subir a un escenario y hacer eso que hacéis, que lo llamáis música, y ya está. Eso va a pasar de aquí a 20 años, por lo menos, vamos. Que no sea dentro de unos meses, no nos jodéis. Tengo yo las ganas de ponerme la gorrica de los bolos. Ah, sí, esa de... Sí, la gorrica de los bolos me la quiero poner yo ya. Esa te da fuerza también, ¿eh? Igual que el mandil. No, la gorra, eso es una maravilla. Eso es otra liga, es otra dimensión. Pablo, hablo en nombre de la vida. Tenemos un presente. Te vamos a regalar el mandil de fuerza. El mandil. Nunca llega a fin de mejor. Corta, que ya es hora de acostarse, son las 12. Hasta luego, Bella. Soy experto en hacer el paripé, porque una papa no va a ser todo beber. No prende, no cae.